coming. I can't go back to him. We're in love. Leave us be. Look, I'll give you all we have. It ain't much, but it's something. Just help us escape from here. Come on, please. I'm not going back. Cliff, you swore. You swore I wouldn't have to go back. They'll have to kill me to get to you. Come on, folks. Have a heart. Please. I can't do it. Don't make me go back to him. Terrence O'Dowd is not a good man. And you're not the first folks he sent. I'm not kidnapped. Can't you see? Help us. I think they're gonna help us. Oh, thank you. Thank you. Come on. Wagon's outside. Money there, too. He will have sent men to watch you people. They'll know you're trying to help us. Then we best be quick. Here's our wagon. You're getting us out of here. There's room for two more in back. Boy, just stay close on your horses. Come on. Let's go. It's a massacre. They killed them all, Cliff. Close your eyes. It's my fault. I'm sorry. We can't think about that right now. They knew what they was getting into, taking on O'Dowd. None of us ever thought we was gonna live very long. Hey, all of you, fill your chambers and watch the roads. His men will be close and they won't wait. That's my husband, sending killers after killers. I don't know what you saw in the man. Very amusing. Vale. Vale. Thank you.
Why won't he leave us alone? How many more of them we gotta kill? He'll never leave us alone. He'll keep saying you kidnapped me until some other fool comes and kills you. Or me, or both of us. No. We'll run. Somewhere hot. Mexico. Australia. Here. Take this. Thank you for being a decent human being. Tell him we drowned. Or got hit by a train. Tell him to go hang himself. Tell him whatever you want. Just... Rends l'argent, rends l'argent. Cliff, isn't it awesome? Rends l'argent, rends l'argent. Que puto susto. Si se supone que tengo quitado el... Vale. Paula, ¿sigues para aquí? ¿Quieres que hagamos un ya chatting y miramos a ver en qué gastamos? Y miramos bien todo. A mí no me molesta. Claro, pero no sé, como antes habías dicho de... O sea, como no tengo muy claro para qué estás mirando, si para ti, para mí o para los dos. Porque has dicho tres cosas y tal, ha sido como... Al coño, pues te he hecho un cable. ¿Sabes? ¿Por qué? Dime. Opiniones o opciones, que no son lo mismo. Vale.
¿De qué? ¿Qué lista? ¿Te mato? No, qué lista. ¿Pero cuál lista, coño? ¿Cuál? ¿La de los juegos que ya tengo comprados y por eso están en una lista? ¿Esos? Es que no hay otra lista. La otra lista son los que se han pedido. Pero esos son juegos, la gran mayoría, que son de 20, 30, 40, 50, incluso 60 pavos. O sea, la lista de por comprar no existe. Existe la lista de por mirar. Que ahí es donde miro. ¿De qué trata? ¿En qué plataforma? ¿Cómo rinde a día de hoy? Por eso te he dicho que a muy malas me pongo contigo a mirar en un momento, que se me da muy bien mirar en un momento. Que no me cuesta nada, pero coño, hay que... Si quieres me ayuda, te la doy, si no la quieres, pues no te la doy. Pero leña. Es un oset, no. Chico, que es un oset. Tranquilo. Lo que sí, pues agradecería si... que al menos me contestases. Aunque fuera. Pero entonces, ¿por qué me pides mi lista? Es que no te entiendo. No lo estoy entendiendo. Coño. No. Vale. Que por lo que te he preguntado, en plan, ¿pero qué estás mirando? ¿Para ti o pa qué? Es que, o sea, me estás preguntando a mí como si fuese rollo donativo. Pero al mismo tiempo, no. Con lo cual es como, ¿qué estás haciendo? Yo por saber lo que estás haciendo, más que nada. O lo que estás mirando.
Bueno, pues haz lo que veas. El único que sabe lo que quiere, en el caso de que sea rollo donativo, el único que sabe lo que se va a pasar, soy yo. Porque eso está en mi cabeza. Y no lo voy a decir en directo. En el caso de que sean cosas para los directos. Hello, good to have you. Claro, al final es... Al final es lo que te estoy diciendo. Es que no sé si es para ti o son cosas para el directo. Que por lo que te estoy diciendo, si quieres, voy rápido, te hago una lista rápida y ya. O si es para ti, pues leñe. Pero quiero saber por qué es que has dado como tres indicativos como si fuesen para ti en un momento y para mí en otro momento. Y ahora estoy rollo, vale, ¿qué es? Vale. Joder. ¿Qué? Espérate. Hola. ¿Dónde lo estás mirando? ¿Eh? ¿Dónde lo estás mirando? Ah, en Epic. ¿Cómo que en Epic? Digo, joder, en la Steam. En la Steam, soy mongolar. Vale. A ver. Espérate un momento. Claro, es que lo que te digo es que estabas escribiendo como si fuese que te fueses a comprar a ti cosas, pero al mismo tiempo estabas escribiendo como si fuese para el canal. Es que estoy en dudas, porque es que, o sea, estoy en dudas porque quiero pillar, porque es que ahora que he visto el The Witcher, pues es un juego que me interesa jugarlo, pero es que tampoco... Que se me va a tirar, o sea, tampoco, o sea, sé que va a pasar como en general, ¿sabes, no? Y tampoco sé si es un juego, o sea, sé que es un juego que te quieres pasar, pero patata, tampoco sé si... Una gira. Claro, es casi en plan. ¿Pero qué estás mirando? ¿Para quién? A ver, en verdad estoy mirando para ti. Y si me sobra algo de dinero, pues me pillo... Claro, es que me he quedado así, Alo, pero... ¿Para quién estás mirando? ¿Qué estás mirando? Alo, ¿qué está pasando? Es que se me han quitado las zonas de comprármelo online, si te soy sincera. ¿Por cómo iría? Sí. A ver, cada 2x3 está por 10 pavos, ¿eh? Es que... Es que por eso mismo, es que es... prefiero en algún futuro un mejor ordenador y ahí me lo pienso, pero es que ahora mismo, ¿sabes? Prefiero gastarme eso en un juego que al menos pueda llegar a jugar, pero si puedo ayudarte haciéndote un regalito. Escúchame. Dime. Pide cosas, dime algo que te guste. En plan, un estilo. No, pero quiero que mires tú primero. Ya, leñe, pero vamos a... En vez de mirar... No, si lo sé, Kira, que me lo vas a regalar, pero es que igualmente, aunque gastes tú el dinero... No va a poder jugarlo. Que no voy a poder jugarlo, o sea... Que es por lo que se siente un poco plofi, porque aunque se lo regales... Que tengo el dinero, o sea, claro. Perdón por contarte, tengo el dinero. ¿Por qué? Coño, porque tiene un ordenador que podía haber utilizado a lo mejor incluso Tutankamón, ¿sabes? Por eso. We have styles for all persuasions, but I'm sure you'll look good in anything you choose. Claro, o sea, puede jugarlo. La cosa es... La cosa es que lo puede jugar relativamente. Lo puede jugar a duras penas. Vale. Te va a pasar... porque... Hola. Dime. ¿A ti que te gustan los juegos? En plan, con una historia guay. Sí. Te va a pasar varios.
A ver, no te voy a mentir, yo estaba entre comprarte el Tom Clancy de The Division o el Wildlands, el Modern Warfare 3 o no recuerdo cuál. Está entre el esas tres opciones. Sí, porque está a 9,99. Pero eso sería un pequeño malgasto. Porque ese solamente se podría jugar... Estaba entre esos tres porque estaba el dinero. Eso o pillarte los anteriores. Pero eso estaba muy caro. Pero mira, te voy a pasar ahora una cosa. Vale, que son juegos que me iba a pasar sí o sí. Voy a abrir la lata de Monster, que la quiero probar. Vale. Se llama Ultra Fiesta Mango. Estoy siendo infiel a la Mango Loco, ¿eh? Cachis. Cachis. Mira. Espérate. Espera, que no la puedo abrir. ¡Ah! Que no tengo uñas, espérate, que uso el cargador. El antiguo. Supuestamente esta no tiene azúcar. ¿Tú sabes la caminata que me he pegado? O sea, bueno, ya viste lo que he tardado. Porque cuando te escribí que qué tal estabas, estaba pagando la tarjeta. Sí. Para que veas lo que tardé. Ahora entiendes por qué me da pereza ir a comprar, ¿no? Pues sí, lo entendí en todo momento. O sea, sí... Medio año. Vale. No sabe igual. ¡Hostia! Sex with Hitler. Buen juego esa, la verdad. Ay, no, menuda mierda. Se lo regalé a un colega y... por el meme. Como el furris no sé qué. Es una trama muy dura. Lobo, creo que esta te gustaría. No es tan dulce como la Mango Loco. La Ultra Fiesta Mango te gustaría. Es más ácida. Interesante. Esta te gustaría. Es más como la normal, pero con sabor a mango. Más o menos. Oh. Está rica. Mi Monster es española. ¡Oh, veo a España! ¡Ole, ole! ¡Toro, toro! Literalmente dice, ya dormiremos luego. Esta noche nos vamos de fiesta como si no hubiera un mañana. Con Ultrafiesta celebramos las noches que se convierten en mañanas y los amigos que son familia. Ultrafiesta cero azúcar combina el sabor de zumo de mango que tanto nos gusta con una carga completa de nuestra energía Monster. ¡De nada! Mira, Está en portugués y en español. Podcast. Espérate. Que le tiro al portugués. Déjate más tarde porque hoxe a noite más festejar como se... Esto no es como el gallego, ¿eh? Esto, hay cosas que no es como el gallego, hostia. Ñao. Ñao. Ñao, ¿sigues Ñao? Ñao. Ñao. E os amigos que agora chamamos familia. Pero su ultra fiesta combina un sabor auténtico de manga con o ultra que amamos finalizado con una carga completa de nosa mistura Monster. Entiendo. Monster, patrocina a Lobo. Yo me bebo las Monster y yo digo si están buenas o no. Por supuesto, si pagan, todas están buenas. Vale, mira. La de té, la ultra red de té no está buena, eso hay que decirlo. Mira, está sobrevalorada. Espérate. Te voy a hacer varios paquetes para que tengas tal, ¿vale?
Vale. Si entre esos paquetes hay alguno que puedes ver que me interesa, me alegro. En todos los paquetes voy a intentar que mínimo dos te interesen, ¿vale? Vale. Me gusta porque he pillado la nueva mierda esta del PC Star. Porque la han cambiado. Es que me da pereza meterlo en la tarjeta al banco, así que me pillé una PC Star. Luego. Desde que me había comprado la tarjeta, o sea, se me había comprado. Desde que tuve la tarjeta, que no me compraba una PaySafe Card. O sea, hacía mucho. Lobo, me iba a comprar un potito, pero subieron de precio. Están muy caros los potitos, ¿eh? ¡Eroski! ¡Baja los precios a los potitos! ¡Poputa! ¡Te ha faltado eso! ¡Un euro y pico! ¡El puto potito de mierda! Hostia, pues en verdad está caro el puto potito. ¡Antes estaban 80 y pico céntimos! ¡O 60! ¡Un euro y pico el potito! Yo antes por eso me compraba dos. No a los potitos. Era o comprarme la Monster o el potito. Y ahí lo siento mucho, pero la Monster ganó. Había que decirlo. Vale. Las cosas como son. Let me know what I can do to help you leave here feeling good and looking great. Oye, ¿cómo ibas a pillar Wayland si es 10,5? No, el otro. Que mira Steam. ¿Cuál? Esta, mira, te digo cuál era. Que lo estoy viendo yo aquí delante. No. Era el. No era el Wayland. Es que no me acuerdo. Era el de The Division. No, el. Ah, sí, el Wayland está 99. Es verdad, lo acabo de ver. Discúlpeme. ¡No me recochines los céntimos! discúlpeme. Además, tengo 24 céntimos en la cuenta de Steam, ¿eh? Ojo. Que tengo 10,24. Vale, pues el caso está. Tenemos una hora para mirar esto, no pasa nada, tenemos tiempo. Bueno. ¿Tengo una hora? ¿Oh? Una hora y tres minutos. ¿Acaso quejarse? Hombre, ¿quién pone el dinero? ¿Quién es tu hogar? ¿Quién te patrocina, papasito? Perdón, tenía que hacer el bebé de TikTok. If you have any questions, you just let me know. Entonces hay un packet. A ver. Plan, este packet que cuesta 8,21. El último es el único que creo que te costaría un montón. Pero son. El primero y el segundo son juegos súper divertidos.